¿Cómo sumo un medio, un tercio y un cuarto? A ver, si yo tengo una cosa dividida en dos partes, una cosa dividida en tres partes y otra cosa dividida en cuatro partes, y cojo una de cada, ¿cómo puedo facilitar la operación para que yo pueda saber cuántas partes tengo en total? Pues lo que hago es dividirlo todo en el mismo número de partes. Y dividirlo todo en el mismo número de partes se consigue haciendo el mínimo común múltiplo de las partes, que son los denominadores. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo de 2, 3 y 4? 12. No. Hasta que no me entregues un resumen de lo que te he dicho, no te vas. Sigue, ponte a hacerlo, ponte a escribir. Si yo divido esto en 12 partes, a ver cómo lo divido en 12 partes. ¿Cómo divido esto en 12 partes? Me falta una. Esto está dividido en 12 partes. Y esto, que son 3 partes, le pongo 4 rayitas y ya lo tengo dividido en 12 partes. Y a eso que está dividido en 4 partes, le pongo 3 rayitas. Cada parte de esta es la misma, ¿vale? Entonces voy a contar el número de partes sombreadas. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si os fijáis, 6 partido 12 es una fracción equivalente a un medio. ¿Por qué? Porque representa la misma parte. Solo que están divididos casitos más pequeños, para comérmelo mejor. ¿Cómo se llega de esta fracción a esta fracción? Primero se hace el mínimo común múltiplo. Y para saber lo que tengo que poner aquí en el numerador, divido esto entre esto. Divido. Y lo que me da, lo multiplico por esto. Y lo que me da, lo pongo aquí debajo. 12 entre 2, 6 por 1, 6. Y el 6 baja aquí debajo. Sí, 12 entre 3, no os escucho, por 1, 4. 12 entre 4, por 1. ¿Lo ve, Paula? Me queda partido 12 y ahora pongo el mismo denominador y opero los numeradores. 6, 4, 10, 3, 13. Esto sería 13 doceavos. Si cuento las partes que están sombreadas, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. ¡Flipa! Venga. El mínimo común múltiplo de 3, 2 y 4, ¿cuál es? 12. Pues escribo las tres fracciones como el 12, con el 12 como denominador. Y ahora busco un numerador. 12 entre 3 por 2. ¿Lo veis o no? Si alguien no lo ve, lo tiene que decir. Yo no leo la mente. 12 entre 2 por 1. 12 entre 4 por 1. Pongo el mismo denominador, que es 12. Y opero los numeradores. 8 menos 6 más 3. ¿Vale? Otra. Cuatro tercios menos un medio más 5 sextos. Borro aquí ya. Venga, ¿cuál es el mínimo común múltiplo de 3, 2 y 6? ¿Cómo? ¿Cuál es el mínimo común múltiplo de 3, 2 y 6? 6, porque lo he puesto yo. 12 no. Repaso del mínimo común múltiplo. Buena, ¿qué pasa? ¿Has terminado el resumen? No. Pues no te puedes ir. ¿Qué? ¿Qué? ¿Nos queremos apuntar a clases otra vez? ¿A qué hora vaya a venir? Pues a la hora que tú me digas. Tampoco.
A las 7. A las 7. ¿Y cuántos días podríamos venir? 3 días, ¿no? 3 días, Para ¿verdad? matemática nada más. Sí, matemática. ¿Y cuánto? 40. 40. Sí, Vale. al mes. A la hora os tenía que cobrar, pero voy a cobrarme. La hora, ¿no? Hombre, por lo guapo que soy, tío. Se me va a tener un precio más guapo, ¿a que no? No ponga esa cara. Ya está. Empezamos después de Semana Blanca, ¿de qué viene? Vale. Sí. Pues nada. Pues venga. Dios. Gracias. Profe, ¿puedo sacar punta? Ahí vienen las tías a buscarme, tío. No, esas son para ti, para mí no son. Esas son de las tuyas. Claro. ¡Fantasma! Pues no, sal, tío. Habla con la gente. No te cortes, tío. No te cortes. ¿Tú quieres hacerle algo malo? Entonces. ¿No? ¿Quién me ha cerrado ese ordenador? ¿Quién? 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 ¿Tú? ¿Para qué? ¿Quién te ha dicho que lo haga? ¿Quién te ha dado permiso? Nadie, ¿verdad? ¿Por qué no pregunta? Sí, terminó. No, es que el ordenador estaba haciendo un montón de cosas que yo había dejado. Terminó la Porque no, tarea. es que hay una persona que está esperando un vídeo. Entonces, si tú lo desenchufas, el vídeo ya no está para cuando esa persona llegue. ¿Él la ha Que me desenchufado? da igual. Que me da igual, Rafa. ¿Tú la has echado para abajo o no? Sí, pero la Vale, pues, desenchufa. ¿quién te ha dado permiso? Y él la desenchufa, pues mal los dos. No le eche la mierda al otro. No le eche la mierda al otro. Y menos al niño chico. Las antípodas, lo que está al contrario de la Tierra. Lo contrario de de España, las antípodas de España en Nueva Zelanda. Se hace un agujero en la Tierra y tira para abajo, llega a Nueva Zelanda. Bueno, una cosa es que yo te deje el ordenador y otra que tú hagas lo que te dé la gana con el ordenador. Ahora te tienes que esperar. Es que yo no estoy aquí para. Es que ya esto lo he puesto 2 veces. Bueno, venga, otra vez y otra vez. Yo. No es tan complicado dejar las cosas sin tocarlas, ¿vale? Yo te lo dejo, sí, pero déjamelo como yo lo he dejado. Terminó, pero ponía error. Perdóname. Vale, pues pon error, pues lo deja, pero no lo cierra. Para que yo vea el error. Has hecho mal, sí, has hecho mal. La próxima vez no lo toques. Lo voy a tener que no dejar el ordenador porque me lo vayan a tocar. No, es que no me lo tiene que decir, ni tú tampoco. Ustedes tienen que estar en lo que estáis, que es estudiar. Ni mirar el ordenador, ni la pantalla, nada. Estudiar. No sé qué parte no entendéis de eso. Y si hay una pantalla delante, no se mira. No se mira, no se mira, no se mira. Se está en lo que se está. Y ni se toca el ordenador, ni se cierra, nada. Lo vas a usar, lo dejas como estaba. Tan difícil no es, me parece a mí. Aunque parece que es bastante difícil para entenderlo. Para alguna gente. Dios mío. Qué complicado, ¿eh? Es para deciros porque no tocáis las cosas. Mira, no tocar nunca más el ordenador. Ahora otras 2 horas porque el niño ha tocado. Lo dejo 2 horas, no, otra vez y otra vez. A ver si ahora lo vaya a tocar. Sí. ¿Termina matemática o no? ¿Qué tienes que estudiar? Para estudiar. Mañana.
alcalde, por favor. ¿Cuándo puedes hacer? No puede. Vale. Tengo que hacer un montón de oraciones. ¿Cómo? ¿Qué? Las gráficas son más divertidas que las fracciones. Creo que es una baja forma. A ver quién lo toca ahora. A ver quién es el guapo que lo toca. Porque parece que diciendo las cosas bien, no. ¡Es que el ordenador es que salió error!